Buen día tengan todos y todas. Quiero agradecer primeramente que me permitan hacer la presentación en español, en castellano, para poder difundir tanto a la comunidad de Iberoamérica como de España los primeros resultados de un estudio donde ellos son los protagonistas principales. Mi nombre es Katia Piti, soy estudiante doctoral de la Universidad de Salamanca. Durante estos minutos les hablaré sobre los recursos y atributos de los entornos robóticos en España y Latinoamérica. La estructura de la presentación es la siguiente. En primer lugar, contextualizaré el estudio. Luego, detallaré el método de investigación. Como tercer punto, daré a conocer los primeros resultados. Y finalmente, algunas líneas futuras de investigación y las conclusiones. En primer lugar, la fundamentación teórica de este estudio. ¿Cómo se imaginan ustedes al primer robot educativo? Les presento a Hero One, un reflejo de la tecnología existente en los años 80. Y actualmente, 30 años después, ¿qué recursos tenemos para hacer robótica educativa? En esta imagen apreciamos los más recientes. Y un dato a destacar es que tanto países latinos como España están creando sus propias plataformas robóticas. Aquí tenemos una de ellas. Estos avances tecnológicos han permitido acercar la robótica a múltiples entornos como herramienta de aprendizaje. Estos se suelen clasificar como entornos escolares y extraescolares. Ahora bien, si combinamos un tipo determinado de robot junto a una plataforma, a un software de programación, va a generar lo que hemos denominado para este estudio un entorno de aprendizaje robótico. Durante la revisión de los estudios de lo que se llama el estado del arte, hemos encontrado varios investigadores, como el caso de Sullivan, que en el 2008 efectuó un análisis para determinar cómo los alumnos están empleando las habilidades de pensamiento y las habilidades de un proceso científico cuando intentan resolver un desafío robótico. Este y otros estudios sugieren que los resultados de aprendizaje que se obtienen están muy relacionados con atributos del mismo entorno y con el enfoque pedagógico. Pero, ¿cuáles atributos indagar? La respuesta la encontramos en el investigador reconocido en tecnología educativa, el doctor David Jonasek, que junto con otros colegas, ellos plantean que existen una serie de atributos que deben estar presentes en las actividades basadas en tecnología para que un aprendizaje significativo pueda ocurrir. Entonces, surgen más interrogantes. ¿En qué medida están presentes estos atributos? Basándonos en esto y gracias a su bastante familiaridad con los análisis en otras investigaciones, proponemos estos 10. Activo, manipulativo, constructivo, colaborativo, intencional, complejo, conversacional, contextual, reflexivo y tecnológico. Y nos surgen las interrogantes. ¿En qué medida están presentes estos atributos en los entornos de aprendizaje, tanto escolares como extraescolares? ¿Habrá diferencias? ¿Qué factores afectan su presencia? ¿Importa el tipo de recurso que usemos?
investigación, conocer el estado del arte de los entornos de aprendizaje robóticos en Iberoamérica y España, tanto a nivel escolar como extraescolar. Para ello hemos realizado un estudio exploratorio de tipo descriptivo. 6 dimensiones en total constituyen el estudio. En esta primera presentación vamos a analizar solamente 3 de ellos. El primero, que es el perfil de los instructores de robótica educativa. Después, los recursos tecnológicos. Y finalmente, las características generales de estos entornos de robótica. La población incluye a todos los docentes e instructores de robótica educativa, solamente a nivel preuniversitario de Iberoamérica y España, que se pudieran contactar vía internet. Esto sí sería una limitante del estudio. El tipo de muestra utilizada fue no probabilística, una combinación de por cuota y en cadena. Nuestra muestra inicial y principal se contactó con la red de robótica latinoamericana. Aproximadamente 210 miembros cuyo perfil era válido para el estudio. Posteriormente se buscó por internet grupos específicos, como ven, tanto de torneos de robótica, proyectos escolares, actividades extraescolares y con algunos docentes, que fueron contactados vía email. El instrumento de recolección de datos, se diseñó una encuesta online que pasó por varias fases. En primer lugar, la revisión de la literatura. Esta primera versión fue evaluada por 11 expertos que confirmaron su validez de contenido. Luego se realizó una prueba piloto. La versión final del instrumento entonces se distribuyó a la muestra durante los meses de marzo a mayo de este año. Y se obtuvo un índice de fiabilidad, principalmente de la escala de los 10 atributos, con un resultado de 0.85, lo que es bastante alto. Antes de dar a conocer los resultados, quiero agradecer tanto a los expertos como a todos los instructores y docentes que participaron en el estudio y por su valioso aporte. En total, 127 casos válidos, 60 casos del entorno escolar y 67 del entorno extraescolar. Veamos la primera dimensión, el perfil del instructor. De estos 127 casos, obtuvimos respuestas de casi los 21 países convocados, a excepción de Cuba, Honduras, Nicaragua y Paraguay. Para facilitar su análisis, los hemos dividido en 2 regiones. España con un 40.2% y Iberoamérica con un 59.8%. 2/3 de los instructores son del género masculino, el 66.1%. El rango de edad con mayor porcentaje es de 33 a 40 años. Más de la mitad de la muestra son del área de ingeniería, aunque vemos que hay de todas las áreas restantes, incluyendo ciencias de la salud. Por lo tanto, ni la edad ni el campo de estudio es una limitante para enseñar robótica educativa. Un dato a destacar es la formación. Apenas un 33% señala que ha sido a través de cursos formales. El 67% dice que ha sido con su propia experiencia, autoaprendizaje e intercambio con colegas. Los años de experiencia enseñando robótica educativa, el 52.7% tiene un máximo de 3 años. Este dato puede reflejar
años. Analicemos ahora los recursos tecnológicos. Empecemos con el software de programación. Obtuvimos 15 diferentes respuestas de programas que están utilizando. Los hemos dividido en dos, unos de tipo textual, en ellos tenemos 6, y 9 que corresponderían al tipo gráfico. ¿Qué usan los instructores? De tipo textual, 20.5%, y para el tipo gráfico, el 78% los prefiere, la gran mayoría. El 1.5% restante corresponde a los robots tipo pivot que verán más adelante. A la pregunta sobre qué nivel de dificultad inicial consideran de este recurso para un alumno que no tenga experiencia previa. Tenemos que el 78%, sin importar si es lenguaje textual o gráfico, considera que es de muy bajo a normal. Sin embargo, para el nivel dificultad, tenemos que el textual sí tiene casi el doble, un 34.6% más que uno gráfico. Ahí vemos entonces un poco este 78% en el resultado. Analicemos ahora los robots educativos. Para clasificarlos, nos hemos basado en la literatura, en las disciplinas que integran la robótica. Entre ellas, de todas, hemos elegido estas tres por estar más relacionadas con los entornos preuniversitarios. Entonces tendríamos relación electricidad electrónica, informática y mecánica. Así nos surgen tres posibles categorías de robots. El 1.6% de la muestra usa robot que hemos denominado tipo I, por ser más informática. Como ven, aquí está el robot en amarillo, es pivot. Pivot es para edades infantiles y se programa con esos botones que están en la parte superior. Por eso no requiere software de programación. El otro es fabricado en España, es el Moway. Estos robots, como ven, tienen una morfología predeterminada, no siendo necesaria una fase de construcción. Por eso solo son denominados tipo I. Tenemos un 24.4% de instructores que utilizan los que hemos denominado EIM, que en la muestra son 7 diferentes tipos de robots, que pueden ser los que utilizan la placa Arduino, los más recientes como este, que es un robot imprimible. Estos robots le permiten a los estudiantes trabajar tanto la electrónica, la electricidad, la informática y la mecánica. Y la gran mayoría de los instructores usa la categoría IM, informática y mecánica. Son robots que ya tienen la facilidad de piezas que les permiten disminuir la dificultad de la construcción y no requieren conocimientos de electricidad ni de electrónica. En la muestra, 6 tipos de robots correspondían a esta categoría. Además de esta distribución por frecuencia, quisimos indagar en las diferencias significativas y obtuvimos estos resultados. Al 95% de confianza de que estos datos no son al azar. Género. Las mujeres prefieren los robots tipo IM. Software de programación. El software gráfico se utiliza más con la categoría IM, en cambio para la categoría EIM, el textual. La edad de los estudiantes. Si bien es cierto que los robots tipo IM se usan en ambas edades, para las edades de 5 a 12 años, la preferencia es por los del tipo IM.
y para las edades de y los robots tipo EIM son casi exclusivos de las edades de 3 a 17 años. El nivel de dificultad inicial que consideran los docentes para usar estos recursos por un estudiante sin experiencia previa alcanza el 95.3% de muy bajo a normal. Eso nos da bastante para poder utilizar estos recursos en el aula. La última pregunta en esta dimensión es el material. Para planificar estas clases, la procedencia. Tenemos que el 53.3% utiliza internet y los hacen ellos mismos, es de elaboración propia. Los otros tres que están bastante parejos son que el material ha sido cedido por la organización del taller en libros o por solo un 18.1% equivale a material de los mismos fabricantes del recurso. Aquí tenemos una gran necesidad. Pasamos ahora a las características del entorno. Para contextualizarlo, indagamos en el entorno escolar, en qué materias se está usando la robótica educativa. Esto concuerda con casi todos los estudios. Vemos que la de tecnología equivale al 41%, informática 20%, robótica 14% y ciencia un 12%. Comprobamos entonces que la robótica se está usando como objeto de aprendizaje en estos momentos. En el área extraescolar, entonces, hay un amplio colectivo que está utilizando, que está tratando de acercar la robótica tanto a niños y jóvenes, siendo la empresa privada con un 33% la que lidera. Vemos que siguen las escuelas, que están haciendo actividades entonces extraescolares, y la universidad con un 17%. Vamos a ver algunas variables para conocer los resultados en ambos entornos. Es muy popular la participación en torneos. Más del 60% de los profesores usa etapas en la enseñanza para guiar al alumno. Más de un 50% asigna roles. Lo contradictorio es que el entorno extraescolar aplique más este tipo de método. Y significativamente tenemos dos variables. Tanto el promedio de estudiantes por clase como el promedio de alumnos por robot favorece al entorno extraescolar. Eso. Y la edad de los estudiantes en ambos entornos se está promoviendo la robótica en edades de 13 a 17 años. Sobre los atributos, lo que planteamos al inicio, se puede apreciar que tanto en el escolar como en el extraescolar son muy similares. Es más, no dieron diferencias significativas. Y se hizo una escala Likert de 1 a 5. 1 no se usa nunca, no está atributo o siempre sí, con el número 5. Vemos que solo dos atributos han dado por debajo de 4 en ambos entornos, el conversacional y el complejo. El complejo significa que los alumnos no se involucran, si se involucran o no en actividades poco estructuradas. Se obtuvieron diferencias significativas. Los instructores de Iberoamérica en el contextual como que ven que la robótica es más en lo que sería en la vida real, se usa más en la vida real.